We're here at 5 Little West 12th Street. Hi, 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 hi. Hola, hola. Esto se ve como Nice ha crecido. Hi. Aquí están entrevistando a una de las jefas. Hi. Y aquí está un peruano entrevistando a... Y aquí tenemos a alguien tomando un selfie, buscando su ángulo, si está bonita, está fea. Tomando un selfie. Voy a poner mi cosa por acá. Ay, ay. Estamos aquí en la protesta. ¿Qué es una vigilia? Estoy grabando con un... Aquí le está haciendo de seguridad. ¿Qué malo? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! Y el evento está por casi por terminar. Y un guapo por aquí caminando. ¡Hi! ¿Por qué lo hicieron aquí? No sé. ¿Por qué están aquí hoy? Hoy estamos acá con los compañeros caídos. Oh, están aquí porque la gente que ha muerto. Que ha muerto, sus compañeros. De los trabajadores, ok. Pero, ¿quién es encargado de aquí? Rosa Jerez. ¿Por qué hicieron esto acá? ¿Quieres más detalles? ¿Eres de alguna prensa? Yo no soy de una prensa, soy un youtuber nada más, que hago videos. Ah, ok, so mira. No soy nadie en especial. Es un día del trabajador caído que se está conmemorando el día de hoy. ¿Y por qué se hizo acá, compañero? ¿Cómo es su nombre? Dainic Martínez. Dainic Martínez. Hicimos acá la actividad porque en este edificio murió un compatriota de Ecuador, un muchacho joven, lamentablemente por cuestiones de seguridad, de normas. Oh, por eso están aquí. ¿En cuál? ¿En el RH en New York? Este mismo, en este edificio murió ese compañero. Oh, ok, por eso es que están acá. Exactamente. Sí, porque decía, porque están... Es bien simbólico, es porque él murió allí. Ah, ok. Sí. Aquí tenemos al señor Felipe Hidrobo. ¡Dime! Felipe Hidrobo. Hola, hola. Susanita. Susana. ¿Qué estás diciendo? Susana Dos Amantes. Hola. La que reemplazó a Susana Dos Amantes. ¿Qué estás de influencer ya? Estoy haciendo videos ahora. Está bien, perfecto, me y acá parece también bien. Está con nosotros. A que vean que es famoso. Apenas le vimos, ya dijimos, ¡Dini! Soy la persona más odiada de Make the Room. Con orgullo lo digo. No, no se puede decir. Solamente se dice lo simple y nada más. ¿Y el cómo se llama este? Clay. ¿Ah? Clay. Yes. Clay. Clay Eastwood. Sí. Ok, tenemos a Clay Eastwood. Listo, está la gente acá. Y tenemos al único y adorado señor Felipe Hidrobo.
con Susana. Pero ¿cuál es la dinámica de tu podcast? De tu vida? Nada que pocas. Es un video simple, yo no soy ninguna profesional. Ni lo edito, solamente me aseguro que todo lo que se grabe se suba. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde vemos eso? En mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Dainic Martínez. Ah, sí, Dainic Martínez. Nada más. Sí. Pongo Dainic Martínez, pa. Okay. Sí. He creado varios, pero solamente ninguno he subido todavía. Chévere. Aquí estamos. ¿Alguien va a hablar ahora? ¿Qué te pasa aquí? Voy a tener mi cosa mejor por acá. Estamos aquí con uno de los grandes líderes de Make the Road. Un hombre honesto, trabajador, Bruno. Felipe Hidrobo. Aquí está toda la gente. Yo toda esta gente no la había visto. ¿Cuánto? Más o menos. Y aquí tenemos a Univisión también entrevistando. Compañeros, claro. Atención, por favor. Primero que todo, lamentamos la espera alrededor de unos 15 a 20 minutos para llegar a todos. Este es un señor peruano que también es youtuber. Le pedimos su paciencia, le agradecemos que todavía nos están acompañando, está un poquito de frío, pero gracias. Mientras tanto, le recordamos que el día lunes, 1 de mayo, NICE va a participar junto con la coalición de trabajadores excluidos. Vamos a estar marchando el 1 de mayo. Quienes estén interesados en participar, nos vamos a reunir en el centro de NICE a las 8 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Lunes 1 de mayo en el centro de NICE a las 8 de la mañana vamos a participar con la coalición de los trabajadores excluidos en la marcha del 1 de mayo. Ok, para los que no saben, la marcha de trabajadores, la coalición de trabajadores excluidos fueron los que lograron obtener fondos para beneficiar a los trabajadores que quedaron afectados durante la pandemia. La idea de esta coalición es seguir presionando para que estos fondos sean permanentes y se siga apoyando a los trabajadores inmigrantes mientras están sin trabajo. Okay, por favor, apóyennos en esta marcha. El día lunes los esperamos a las 8 de la mañana en el centro de NICE. Muchas gracias y por favor un poquito de paciencia, ¿ok? Ok. Ok. Dime por qué están aquí. ¿No quieres hablar? ¿Tienes pena? Bueno, estamos con un hombre peruano que es penoso. Él tiene su canal de YouTube, pero es penoso para hablar. Mírenlo, es que esa bella sonrisa es tan penoso. Eso no está detrás de cámaras. Eso no te dice que está detrás de cámaras. Miren que es un hombre grande, grandote, y solamente habla suavecito, miren. Miren qué grandotote es. Pero tiene una voz suavecita. Aquí tenemos a Mildred Burgos, una de las jefas de aquí. Aquí, como pueden ver, hay mucho recién llegado. Muchos que acaban de recién llegar. ¿Dónde habrá un baño por aquí cerca? Ese es lo malo de esta protesta, que uno quiere usar un baño y no usar un baño por acá. Ok. Señor Hidrobo, ¿puede decir por qué estamos aquí? Hable, si usted no... No, bromeando. Dígamelo, Dini. El influencer número uno de New York. Dígamelo, cuéntame. Gracias, para mí eso es un honor. Aunque no lo soy, pero es un honor. Dígalo. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque estamos esperando el café y no llega. No.
No, no, ok, ok. Pongámoslo serio como hombre. Okay, vamos ahí. Hoy es el Día del Trabajador Caído. Una legislación debido a que en este lugar, aquí atrás, en el 2016, un muchacho murió. Debido a que la zanja en la cual estaban trabajando colapsaron las paredes laterales. ¿Por qué? Porque según OSHA, las zanjas deben tener barreras cuando es la tierra suave. Pero los contratistas no lo hicieron, sabiendo que es una ley y que hay multas. Entonces ese muchacho murió, muchacho hispano, no me acuerdo el nombre en este momento. En base a ¿De dónde es el muchacho? ¿Mexicano? Creo que era ecuatoriano. Ecuatoriano. De 22 años. Lo que pasa es que la ley ya existía, pero no cumplía porque la multa, como era muy pequeña, ellos en vez de gastar en hacer las paredes de una zanja, que es costoso, prefieren no pagar y si alguien muere, pues pagan la multa ya. Entonces, esta ley es para reivindicar la multa, subirla a 3 o 4 veces más. Eso es. Oh, ok, interesante. Y como aquí tenemos 69, creo que esta es una jefa, ¿no? Sí, sí. Esa es una de las jefas de las patronas. Digo que... Mire, él está ahí tratando de para que la jefa le dé un buen puesto. Eso todo ser humano hace en un trabajo. Dile, dile que me diga que te hable solo específicamente. ¿Qué más libre quieres? Jefa. Jefa, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo estás? Yo soy salí en video, me estaba regañando en video. Yo no te estaba regañando, hice una pregunta, ella, loco. Ella, me estaba regañando en video. Ah, pues la jefa tiene derecho a regañarte. Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Dani Martínez, ex compañero de mi... De la junta directiva, es miembro de la junta directiva. Sí. ¿Por qué estamos aquí hoy? El día de hoy estamos aquí para conmemorar a las... El día de hoy estamos aquí para conmemorar a las personas que han fallecido en el último año en los sitios de trabajo. Ok. Y la pregunto otra vez, ¿por qué? Porque yo busqué esta calle y me fue difícil encontrarla. Me tomé casi una hora en encontrarla. ¿Por qué lo hicieron aquí? Si usted ve ese edificio que está allá enfrente. Déjeme apuntarlo. Ella es la jefe, ¿cuál es su título? Yo soy la directora de entrenamiento y educación en NICE. Escucharon, es la directora de entrenamiento en NICE. Ese es el edificio, ven qué bonito se ve. En ese edificio tan bonito como está, fue donde falleció. ¿Pero fue hecho nuevo o Tiene una parte que está hecha nueva y otra parte que está restaurada. La parte del ladrillo está restaurada. Oh, ok. Justamente en ese edificio fue donde falleció Carlos Moncayo hace 7 años aproximadamente. Oh, wow. Y esa es la razón por la que hemos elegido este lugar, porque después de mucha lucha, a través de lo que le pasó a Carlos, logramos pasar una ley que se llama la Ley de Carlos. Oh, la ley tiene su nombre de él. Sí, porque esa ley lo que nos permitió fue aumentar las multas a los empleadores negligentes, que anteriormente era de 10 mil y ahora es de $500,000 máximo. ¿500,000? Sí, señor, fue una lucha de muchísimos años, más o menos 7 años. ¿Pero a qué nivel, estado o ciudad? A nivel ciudad, compañero, a nivel estatal, sí. Son $500,000. Ok. Y... ¿qué me iba a decir? Eso. Yo creo que la idea del día de hoy es concientizar a las personas que estamos aquí, que estamos todavía trabajando, de tomar las medidas de precaución necesarias, de seguir estudiando y aprendiendo y de demandar a los empleadores que nos den las precauciones necesarias en los sitios de trabajo y de no arriesgar nuestra vida. Y también de visibilizar de que hay muchas muertes de hombres latinos en la ciudad, es el mayor porcentaje. Entonces tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros hermanos y defender nuestros derechos. Ok, pero ¿de dónde sacas esos números? Del DOB, compañero. ¿De dónde? Del Departamento de Edificios. Oh, los números están a nivel nacional. Mucha gente fallece y lastimosamente nosotros somos parte de esa población aquí en la ciudad de Nueva York. Okay. Entonces tenemos que ser conscientes de la situación.
Como escuchan, la jefa está hablando por estadísticas, no que creo, que pienso, no. Estadísticas, o sea que son hechos. Gracias, jefa. Y cómo esto va a cambiar de ahora en adelante la manera en la que ustedes ven el trabajo de la construcción, sobre todo. Levanten la mano los que trabajan construcción aquí. A ver, los que trabajan en construcción y los que quieren trabajar en la industria de la construcción. Oh, ok, bueno, miren, bastante, ¿verdad? Sí, porque hay plata en la construcción. De la olla, ¿quiénes hicieron el curso de olla? Un aplauso para ellos, un aplauso para los que trabajan. Felicitaciones. Ese diploma está más bonito que el que me dieron cuando me gradué del colegio. ¿Quién quiere entonces de ustedes? Me gustaría que uno de los graduados, ¿verdad?, pasara aquí adelante, tomara el megáfono y nos dijera cómo se sintió. Que hable, que hable. ¿Qué ha aprendido? Que hable, compañero. Vaya, pues vaya. ¡Bravo! ¿Cómo te llamas? Raúl Aníbal Garay. Un aplauso para Raúl. ¡Bien! Un ahí a Raúl. Pero vos puedes ir. Oh, no, sí, yo ya voy a ir. Una foto a Raúl con su diploma, muy bien. Una foto. ¿Cómo te sentiste hoy, Raúl? ¿Qué aprendiste? Coméntale a los compañeros cómo te sentiste en el evento de hoy. Bueno, en esta tarde, yo primero le doy gracias a Dios, le doy gracias a cada uno de los compañeros por asistir. En este día he aprendido que no solamente el ir a trabajar por ganarse un dinero, no. Porque tenemos que tener y tomar medidas de precaución para proteger nuestras vidas. Porque nuestra vida puede costar mucho más de lo que nosotros vamos a ganar. Entonces, no queremos que ninguno de nosotros más sufra ninguna clase de accidentes como nuestro hermano Carlos Moncayo, que falleció. Lo que queremos es que nosotros tomemos precaución a la hora de trabajar, a la hora de obrar, y que siempre hagamos conciencia para nosotros darnos cuenta de que no es bueno nomás por ir a trabajar y ganarnos unos dólares, no, porque en ese instante podemos perder la vida. También tenemos que pensar en nuestra salud, en nuestro bienestar, de nosotros y de nuestras familias. ¡Bien! ¡Y uno más! Muy bien, gracias, Raúl. Excelente las palabras del compañero. Gracias. Raúl, ¿quién quiere pasar? ¿Quién quiere expresar lo que aprendió hoy? Tranquilos, no les dé pena, aquí todos somos amigos, unos compañeros. ¿Compañera? Sí, yo la apoyo. Vamos. La veo conectada. Un aplauso para José. ¿Cómo te sentiste hoy, José? Me sentí bendecido porque hay mucha gente y eso se siente, que no somos insensibles, tenemos corazón, pensamos en nuestra comunidad y vivimos unidos, podemos tener un buen futuro. Ellos, estamos desunidos, para ellos es mejor. Ellos planean muchas cosas, quieren dirigir nuestra vida, pero nosotros aquí estamos para representar a nuestra comunidad. Y si nos dejamos, cada quien es culpable de dejarse sobajar, dejar pagar mal su salario. Y si uno se deja y no dice nada, uno es mismo culpable. Yo les recomiendo que a todos alcen la voz, hablen, se comuniquen. No están solos, estamos todos, somos una comunidad. Gracias. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. José, ellos nos han dicho dos cosas muy importantes. El compañero Raúl dice que no nos podemos dejar, ¿cierto? Que tenemos que prevenir nuestra salud, que no es solamente
los 150, 120, lo que sea que estemos ganando al día. Nuestra vida y nuestra salud son más valiosos que el salario que estamos ganando, ¿cierto? Y el compañero José nos dice la solidaridad, ¿verdad? De que tenemos que comunicarnos, que tenemos que hablar, que si estamos juntos, estamos unidos, no van a poder con nosotros, ¿ok? ¿Quién más quiere venir? ¿Quién más quiere dar su testimonio? ¿Quién más quiere comentar sobre el día de hoy? ¿Cómo se sintió? Uno de los compañeros que está aquí atrás. ¿Quién vino? ¿Quién viene por primera vez? ¿Quién es la que está aquí por primera vez? ¿Ha asistido a una marcha con Nike? ¿Quién viene por primera vez a una acción? Muchos, pero no. ¿Usted? Venga, compañero, venga. ¡Eso! ¡Un aplauso! Sáquenme el diploma también. ¿Cómo te llamas? Eudes Gómez. Eudes Gómez. Un aplauso para Eudes. Eudes, aquí te dejo. Cuéntanos cómo te sentiste el día de hoy. Eso, compañero. Buenas tardes. Me siento muy contento de haber podido estar con ustedes aquí y compartir un poco de lo que es la familia Nike. Y bueno, me han dado la oportunidad de hacer 3 talleres con ellos. Espero hacer pronto la 8 y poder buscarme un empleo para salir adelante aquí. Todo con seguridad y salud y responsabilidad. ¿Cómo te sentiste hoy participando aquí? Hoy me sentí muy bien, muy bien. Vine con mi hijo porque mi esposa está embarazada y entonces no pude venir, pero vine con él a asistir aquí y estar con ustedes. ¡Vamos! ¡Hispanos unidos jamás será vencido! ¡Hispanos unidos jamás será vencido! ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡New York, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡New York, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡New York! Ahí tenemos a Itan, un futuro luchador de las justicias sociales, su primera marcha. Eudes, ya le tomaste foto, ¿verdad? Su primera marcha. Ah, sí, ya. Ah, bueno. Para que la recuerde. ¿Qué? Claro que sí. ¿Quién es la dama que va a venir a compartir? Ahí está la compañera. Dice ella que es. Venga, compañera, venga. Venga, venga, venga. ¿Cómo se llama usted? Gina Maricela. Venga, Gina. Venga, Gina. 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 Pase. Tranquila, Erika Andreina Benavides, felicidades, Erika. ¿Cómo te sentiste hoy en este evento? Hola, Alex Chávez. Hola. Un aplauso para Erika y un aplauso para ustedes. Un aplauso fuerte, fuerte para los trabajadores inmigrantes de la ciudad de Nueva York. Ya llegó la comida, vamos a formarnos, por favor, en una pequeña fila, una línea, una línea. Una línea, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por su participación y por su paciencia. Vamos a... ¿Esta es la fila para la comida? Sí, esta es la fila para la comida. Aquí se hace fila para todo. Hasta para usar el baño se hace fila. Claro, estamos perfectos. Aquí se hace fila para todo. Mira, ahí viene el hombre tímido que no quiere hablar. Yo no comí. Yo no comí. Yo no comí. Yo no comí. No les toca. Una sola línea. ¿Esa es la línea para la comida? Y están en un lugar lujoso. Es
entonces en esta calle. Bueno, vamos a cerrarlo con... Felipe. ¿Qué pasó? Ya voy a cerrar.